thank mm -hmm. you Bienvenidos a otro episodio de Ven Como Eres. Yo soy Adila Nehaf y aquí estoy con Juan Dávila. Y antes de empezar, vamos a comenzar con una oración que escogió este Juan. Si ¿Sí podríamos empezar. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo oh, San, San Judas, Judas apóstol fiel y fiel y siervo de Jesús. Jesús venimos ante, ante ti con corazones humildes, buscando, buscando tu poderosa, poderosa intercesión. Tú que eres conocido como el patrón de los casos desesperados, te pedimos tu guía y protección. Cuídanos, queridos San Judas, mientras atravesamos las pruebas y los desafíos de la vida. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, la esperanza y el amor, incluso en los tiempos más oscuros. Sé nuestro faro de luz, condúcenos por el camino de la justicia y la salvación. Te elevamos especialmente a todos los que están necesitados, ya sean enfermos, sufrientes o desesperados, que tu corazón compasivo se acerque a ellos, ofreciéndoles consuelo, sanación y fortaleza. Ayúdalos a encontrar consuelo en sus aflicciones y a confiar en el plan divino de Dios. San Judas, confiamos nosotros mismos. Y, y todas, todas nuestras, nuestras intenciones a tu amoroso, amoroso cuidado. Intercede, intercede por nosotros ante el trono, trono de Dios, Dios para que, que su, su misericordia, misericordia y gracia y abunden en nuestras, nuestras vidas. vidas. Amén. Amén. En nombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Juan por esta oración, por escoger esta oración tan bonita. Este para los que nos están sintonizando este día, este hoy tenemos a Juan Dávila. Si nos pudieses comentar un poco de ti, este, quién eres, tu familia, y luego cómo fue que llegaste aquí a esta comunidad de Cristo Redentor. Ok, gracias. Gracias por la invitación, mm -hmm. Adelene. Um, tengo casi 12 años aquí, mm -hmm. yendo aquí a Christ Redeemer. Soy casado con mi esposa Carolina, que también es miembro de, de la iglesia. Tengo cuatro hijos, Emma, la más mm -hmm. grande, Joaquín, y dos gemelitos, eh, Gabriela y Cristian, que también van, vienen con nosotros en mm -hmm. los fines de semana y domingo. Um, como... Es, vivimos en Cyprus, ya tenemos mm -hmm. casi 20 años viviendo en el área. Oh, wow. Y visitamos varias iglesias, uh, St. Elizabeth, St. Edith Stein, uh, y nosotros tratamos de buscar una iglesia que te sientes confortable mm. y... Y, no, y pues vinimos a Carson Redeemer y, y atendemos. Y nosotros no, nos gustó la forma de Father Sean, uh -huh. right, sus pláticas. Uh, y en ese tiempo venía un padre jovencito, uh -huh. <coughs> Father Aaron, uh, Aaron. En ese tiempo, mi esposa estaba esperando uh -huh. los gemelitos. Uh -huh. y, y tuvimos una ocasión que se enfermó ella uh, y le pide a Father Aaron si, si nos podía hacer un, un rezo para porque estaba esperando sí una oración <coughs> y, y en ese caso nos fuimos a, a la visita del doctor y nos, nos dijeron que tenemos dos no no más uno eran dos <laughs> sí, y luego sí. ya vinimos el domingo uh -huh. hablé con Father Aaron y Father Sean dice, hey, la el, el, el oración que dijiste era muy porredosa porque ya tenemos dos <risa> <risa> en sí. ese tiempo y comenzaron ahí, uh, pues, pues ahí más, acercarnos más a la iglesia y, uh -huh. y, y por eso nosotros escogimos Christ the Redeemer desde de ese tiempo, ya casi 12 años. Ay, sí, qué, qué bonito que, Dios, qué bonito que esa experiencia, esa, esa oración que hizo, creo que era Father Oren, ¿verdad? Orin, uh -huh. Sí. Um, que ese haya sido el principio de acercar, acercarlos a ustedes más en la parroquia. Porque ahorita, en que yo sé que tu esposa y tú son miembros del, uh, del catecismo, sí. son ministros de las clases de educación religiosa. Y este, pero, ¿qué más hacen ustedes aquí, aquí en la parroquia? Yo soy uh, un caballero de Colón. Ajá. Uh, ya tengo casi uf, más de 20 años siendo. Uh, de uh -huh. Soy usher en los domingos. Un sí. Y también somos uh, ministerios de uh -huh. eucarista los dos, sí. Y o sea, pues ayudamos ahí donde y también soy miembro del Parish Council. Ay, sí, no, qué qué bonito que sean una familia este uh, que estén dando su testimonio a la iglesia, a su servicio y este entonces ustedes estaban buscando una una parroquia donde se sintieran a gusto. Y, lo, y la encontraron aquí. Pues aparte de ser uh -huh. miembros de la iglesia, uh -huh. lo importante que nosotros era es siendo un ejemplo para nuestros hijos. Uh -huh. Por las bendiciones que nos da Dios, que ahorita yo sé que están jóvenes y no uh -huh. saben uh -huh. o no entienden. Sí. Son nosotros queremos ser ejemplos, por eso ayudamos y dan, y ser parte de la comunidad. No, nomás de Cypress, pero uh -huh. la comunidad de la iglesia. Y como, como te dije, que soy miembro de. y soy caballero de Colón, tengo tanto, 20 y tantos años uh -huh. haciendo un miembro. Aparte de eso, es asistir la iglesia, asistir la familia. Uh, y eso es algo que yo cargo de enseñar a mis hijos. Que ser un ejemplo, un uh -huh. estudiante a un hermano, a una hermana, sí. uh, aunque, aunque ahorita se, se pelean, pero <laughs> la, 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 la forma en, en cómo se, se portan uh -huh. afuera de la iglesia, afuera de la casa, en la escuela, en la universidad, uh -huh. y no se olviden que Dios te da todo, aunque uh -huh. sea, uh, a lo mejor no, no lo entiendes, uh -huh. pero las bendiciones que te da Dios sí. es por él. Como um, te, les expliqué a mis hijos una vez, que los trabajos se pueden ir, el dinero sí. se puede ir, pero lo, lo importante es lo que Dios te da. ¿verdad? Te da salud, te da inteligencia a uh, las piernas, los brazos, las manos, que puedes buscar trabajo, puedes sí. hacer tareas, puedes jugar porque hay partes del mundo que hay niños que no pueden hacer eso. Uh -huh. Y para enseñarles a ellos o para explicarles a ellos que están, uh, tienen algo, una bendición que les dio Dios. Y para explicarles a ellos, enseñarles que mira, si no fue por él o no creer en Dios, eso no puede existir. Es algo, por, por eso yo y mi esposa Carolina ayudamos uh -huh. en la iglesia y tratamos de enseñarles a los, a los a los jóvenes uh -huh. que, aunque no entienden, hay algo que si es un momento difícil en tu vida uh -huh. o una etapa que no, no puedes salir, ponte a rezar, pedirle ayuda. O en, si no puedes, habla con Father Sean o uh -huh. con uno de los, los diáconos aquí que, que te guíe. Uh -huh. ¿verdad? Porque es lo que Dios quiere, es por lo que Jesús Cristo... No, Quiere, y como nosotros hablamos antes de, uh -huh. de San Judas, un, un santo que a mí me encanta. Sí, es lo que te voy a preguntar, porque escogiste esta oración sí. y dije, ¿por qué? ¿Por qué San Judas? Eh, eh, San Judas es uno de mis santos favoritos uh -huh. y por él es el santo de los, las personas que buscan ayuda, que no uh -huh. saben una manera de salir en, uh, en algo difícil. San Judas es, es un santo que... Nosotros los hispanos creemos mucho, ¿verdad? Uh -huh. um, mi papá era uno de, los, de uno de los santos favoritos de él cuando él fue a la guerra de Vietnam. Y yo de joven me, me, me puse a estudiarlo. Y porque él y ya como... Y ser hispano, y yo sé que en la comunidad mexicana San Judas es uno de los santos ahí que siempre hay una... Una estatua de una San Judas. Una estatua, sí, sí, siempre, siempre. Una uh -huh. vela. Uh -huh. o, yo, yo me acuerdo de chiquillo mi mamá cuando... cuando <laughs> Cuando tenían exámenes, yo no recibía a mi mamá. Uh -huh. a San Judas, ponle una, una vela, sí. préndelos en una, una, uh -huh. una oración por él. Uh -huh. Y nomás de, de, de broma creía yo en ese tiempo, pero no, uh -huh. San Judas necesito una ayuda de mañana tengo un <laughs> examen. Y no estudié tanto, pero ayúdame un poco. Sí. Pero sí, pero lo pasé. Pero um, él es uno de los santos que más aprecio yo por... No aparte de ser el primo de Jesucristo, uh -huh. y, pero es uno de los santos que me ha ayudado a mí personalmente uh -huh. en cosas de mi vida. Uh, uh, cuando una compañía que yo trabajé me dio un layoff uh -huh. uh, a, a, hace años, en ese tiempo no yo me enojé, uh -huh. estaba enojado porque tenía tantos años aquí empleado, pero siempre me, me recordaba Reza Lea San Judas. Y le pedí, recé mucho, unas oraciones. Y, uh -huh. y, y luego, luego me, me comenzó a salir invitaciones de ir a buscar trabajo uh -huh. y a uh, entrevistas. Y me, me acordé de, son unas bendiciones que me están dando, que me están llegando, uh -huh. que nunca sí. me, ha, me ha pasado antes de ir. Ah, por, er, eh, por eso es uno de los santos que yo, que a mí me gusta. Sí. No, qué bonito <coughs> que este ese es un ejemplo que tus padres pusieron. Sí. Y es lo mismo que tú estás haciendo, tú y tu esposa están haciendo ahora con, con tus hijos. Sí. Entonces, este, me gustó mucho, como dijiste, ese este, darles el ejemplo para que ellos vean, quizás no entiendan, pero eso es algo, así como tú cuando estás creciendo, quizás no entendías, ¿por qué le voy a rezar a San José? ¿O ¿Por qué una vela? Sí. Pero al pasar el tiempo en, en vivir la vida, en las situaciones que Dios nos permite vivir. Entonces, como hiciste conciencia, pues a ver qué, qué, qué hay aquí y qué bonito que te tomases el tiempo de, de estudiar, de acercarte y que San Judas te ha estado guiando y como cual todos los santos siempre nos acercan a Jesús. Sí. Y qué bonito. Y me gusta también que no nomás están tú y tu esposa Carolina tratando de darle un buen ejemplo a, a tu familia, a tus hijos, como viviendo como discípulos de Cristo, sino también están aportando su tiempo. Aquí este, me, me ha tocado verlo este, aquí en las clases de, de formación religiosa para los niños. ¿Y, este, y, y cómo ha sido tu experiencia con, con, con eso? Porque... Una cosa es uno tratar de instruir a los hijos de uno y otra cosa es tratar de instruir. A veces este, no, no sabemos todo cómo dar instrucción, pero el ejemplo de vida, cómo actuamos a veces es la que da más, más enseñanza. Sí. y ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con nosotros? Pues muy bien. Uh -huh. eh, los, los niños aquí, las familias aquí son maravillosos y yo lo... Por ejemplo, yo les trato de enseñar a los hijos o a los niños uh, casos reales uh -huh. de la vida, no sí. nomás algo del libro, ¿verdad? Uh -huh. Cosas que me han sucedido a mí o a mi esposa, a mi familia, uh, o cosas que yo he visto para enseñarles que aparte de lo que estás leyendo, por esto sirve uh -huh. algo en la vida, ¿verdad? Sí. Um, como vas a la universidad, ¿verdad? Todo lo puedes leer en el libro, pero hasta que lo hagas. Lo pongas en práctica es cuando. Ya, ya sí. comienza a, a hacer más sentido lo que estás pensando, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y a los niños, yo sé que hay, hay muchos que aprenden diferentes modos, ¿verdad? Sí. Um, pero a cap capturar el, el atención de los niños uh -huh. es algo que, que yo he visto es un poquito difícil porque yo sé que llegan cansados sí. y, y pero la, si les explicas una manera que ellos entienden a lo mejor ya les hacen ya le, 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 les agarras la atención verdad sí. como mis hijos como los dos más grandes verdad están en el colegio y yo yo fui al colegio y yo les digo que me ha cosas que me ha pasado a mí ¿verdad? cosas de la vida del trabajo uh, hay que hay que hablar con esta persona hay que hacer unos uh, Conexiones con los profesores y cosas así, pero ellos a lo, a lo mejor ahorita no entienden o, o no saben por qué papá hace eso o por qué mami hace eso. Sino, sí, no captan la importancia de, de sí. hacer conexiones. Y sí, es lo mismo uh, aquí, uno con, con nuestra fe: la importancia de, de, de venir a misa cada, cada sí, domingo, sí. de tener una oración personal con Cristo, porque creo que todos hemos pasado por momentos en que donde se convierte en rutina sí, sí, sí o pues ya vine a misa este domingo no necesito ir el próximo y uno no se da cuenta que se, es esa conexión con, con Dios es, se, se va pagando poquito a poquito sí. porque uno mismo la, la deja pagar y qué bonito que que tú y tu esposa estén conscientes de eso y de tomar esa esa decisión de que de que estamos conscientes de que Dios nos da, nos da las bendiciones pero hay que enseñarlos, hay que enseñar eso a, a nuestros hijos, y no nomás a nuestros hijos, sino a la, a la comunidad. Sí, sí. Y, y qué hermoso. Y que um, para alguien que estaría este, interesado en venir a esta parroquia siendo hispano, ¿qué, qué consejos o, o qué, qué mensaje te tendrías para, para ellos que quizás, es, que quizás se sientan este, un poco. No, no invitados porque la comunidad hispana es muy, muy chica sí. aquí. Pues por lo que puedo decir yo uh -huh. es, Christ Redeemer, estamos en un parte de tratar de hacer un, una misa en español, uh -huh. totalmente. Está, eh, estamos trabajando con Father Sean um, y estamos tratando de hacer... El, el comunidad hispano aquí más grande que lo que es, lo que está ahorita, ¿verdad? Uh -huh. uh, yo sé que Father Sean hace misas en español, uh, uh, las misas de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Y lo que yo digo es de yo sé que mucha gente hispana no, si les da pena uh -huh. para hablar o para preguntar uh, o con quién, a buscar con quién hablar, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros lo, lo, como usted y yo, que, que somos hispanos, um, vamos a misa, pero no tenemos un letrero que decir, yo hablo español, sí. ¿verdad? Yo creo que a lo mejor eso nos falta a nosotros, pero la sí. cosa es lo que yo digo a los hispanos que van, uh -huh. o, hey, um, ¿con quién hablo? Mira, uh -huh. Father Sean habla español y lo, y lo habla perfectamente por un grino, como él dice, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero uh, que ellos vengan y hablen o busquen a alguien, uh -huh. uh, a Dilene yo a uh, Maricel, sí. Maricel. Um, que, que, que hablan español, que digan, ¿cómo puedo hacer un parte de esta comunidad? Y nosotros podemos guiar en que vengan a ser uh, cabello de colón, uh -huh. uh, maestros de, 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 de educación cosas, religiosa, sí. o, que, o nomás que vengan a, a la misa. Uh -huh. Y eso es lo que sugiero yo, que para ser parte de algo tienes que buscar, uh -huh. ¿verdad? Sí. Hay que buscar esa familia, hay que buscar esa, esas personas que están metidos, porque tú me ves todos los domingos ahí ando sirviendo en cualquier forma. Sí. Carolina también. Um, y si esas personas que ves cada domingo, esos son que están metidos en la iglesia, están uh -huh, sí. uh, ayudando a ser voluntario de algo. Esas son las personas, mira, ¿sabes qué? vi, a Elena ahí, la vi todos los domingos. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo ser parte de esta comunidad? Uh -huh. Y ya comienzan las, sí. las prácticas o sabes que tenemos uh, estudios de Biblia o uh, varios grupos. Sí. Hay, hay muchos aquí. No, eso es cierto porque la invitación ahí está. este Dios Dios nos invita por por medio de nuestro bautismo. Somos invitados a seguir um, trayendo la palabra de Dios y esta parroquia está abierta. Y la invitación allí está, y qué bonito que, que mencionas de eso, porque sí es, es, es venir a, a lo que se ofrece, las misas, ver las personas que están sirviendo uh -huh. y, y preguntar. Y los recursos allí están, los servicios allí están, lo que hacen falta eres tú. Sí, sí. Son los que están escuchando, los que están viendo, y la invitación se les hace. Este, si queremos crecer el, el ministerio aquí hispano, este, estamos presentes. Eso, eso. Estamos presentes y, este, y la invitación siempre está abierta. ¿Algo más que, nos, que, que quisieras compartir con nosotros? Yo lo único que puedo decir es que la voz de uno puede cambiar millones, ¿verdad? Sí, nomás necesitas esa, una persona uh -huh. que puede hablar a Dilene uh -huh. o Maricel, sí. Juan o Carolina, que, que nos busquen a nosotros, que sí. siempre estamos aquí y que vengan y nos piden cómo puedo ser parte de esta comunidad y ahí, pues ahí los podemos guiar. Y Father Sean, no tengan miedo, Father Sean no, no muerde. <laughs> um, y pues ahí tenemos varios diáconos también que hablan de español, sí. Deacon David, uh, Deacon Lupe y, y ellos... Deacon de, Daniel, de, sí. uh, Y Ofelia. Sí, Ofelia. Uh, tenemos varias personas aquí que nos pueden uh, ayudar a, a las personas que... Buscar una comunidad, buscar familia y un, un grupo que tenemos aquí varios y... Sí eso que sí tenemos ministros en español tenemos clases de bíblicas en español so, estamos presentes nomás nos hace falta la, la comunidad hay, sí. hay que crecer este esta comunidad hispana que estamos presentes pero se necesita y les hacemos la invitación este muchísimas gracias Juan oh, de nada. Por, no nada. a ti a ti a tu esposa por su servicio este que Qué bonito que ese, esa oración que Father Oren les hizo hace, hace 12 años los haya traído especialmente a esta parroquia, pero también el agradecimiento pues, a, a tus padres que te inculcaron ese ejemplo sí. y que tú escuchaste la voz de, de Dios porque Dios siempre nos, nos, nos habla sí. y, de, y está en uno el, el darle el sí. Eso. Y eso se hace todos los días porque es muy fácil decir, ah, no, ya sí, <laughs> Ya hice sí, mucho sí. ya. Sí. Yes, y, y qué bonito que sigas este, inculcando eso, tú, tú Carolina, a tus hijos y a los demás en el servicio que das. Y sí. este, muchísimas no, gracias. gracias, eh, gracias. <laughs> que, que tengan muchísimos años más aquí de servicio oh, aquí claro, en Cristo sí, del claro, Redentor y que, pues, que Dios los llene de bendiciones. Gracias, no, este, gracias gracias por sintonizarnos aquí este episodio de Ven Como eres con Juan Dávila los invitamos a que estén pendientes al, al siguiente episodio y este ya hasta pronto